¡William, cúbrete! ¡Esos cabrones antes de que lleguen a la orilla! Que enterrar a mamá. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. ¿Me oyes, Ray? ¿Ray? La reconstruiremos. Después de la guerra, volveremos y esto volverá a ser nuestro hogar. Parece que llegamos un poco tarde a la fiesta. Todo despejado, señor. Malditos McCall. Mirad ese.
esa masacre. Joder, puede que tengamos que darles medallas por esto. Eso sí, justo después de ahorcarles. Es una afrenta personal. Un insulto contra todo lo que represento como sureño y caballero. Han incumplido una orden directa. Han desertado. Atlanta ardió por culpa de hombres como ellos que no cumplen con su deber. Tanto si es mañana o dentro de 5 años, esos arrogantes hijos de perra acabarán en la horca. De abril de 1865, el ejército confederado rodeó al de la Unión en Appomattox, dando por finalizada la guerra. Pero la batalla no había acabado para mis hermanos. El coronel Barsby aún tenía que deponer sus armas y estaba decidido a verles colgados de la horca. Los tres nos dirigimos al oeste, al Fuerte Smith, en Arkansas, un pueblo sin ley, hogar de jugadores, vagabundos y pistoleros. Allí no se hacían preguntas. Aún teníamos la esperanza de reconstruir la granja, pero por ahora, solo era un sueño. La guerra había cambiado a mis hermanos. Se habían convertido en hombres fríos y violentos que cogían lo que querían sin preocuparse. ¿Qué hacéis? Nada. Solo estamos discutiendo amistosamente. ¿Por qué te metes, hermanito? ¿Que por qué me meto? Porque no quiero que me echen de otro pueblo. Bueno, yo tampoco. Sobre todo desde que Thomas podría tener a un pequeñín en camino. Vete al infierno. Era mía. ¿Tuya? ¿Me tomas el pelo? ¿De qué va todo esto? Díselo, Tommy. A menos que ya te hayas olvidado de cómo se llama. Lo que dudo porque acabas de liarte con ella. Betsy no es problema tuyo. ¿Betsy? ¿La hija del sheriff? ¡Te has vuelto loco! Esa coqueta no dejaba de flirtear conmigo. Si el sheriff lo descubre, va... ¡Saca tu culo ahora mismo, Macol! ¡Quiero saber cuál de vosotros animales ha mancillado a mi pequeña! ¡Tú! ¡Tú! Sheriff. ¿Qué pasa con vosotros dos? ¡Actuáis como si la guerra no hubiera acabado! ¿Creéis que podéis hacer lo que queráis? ¿Sabéis qué? Esta vez os habéis cruzado con el hijo de perra equivocado. ¡Decidme quién le ha hecho esto a mi hija o acabaré a balazos con los dos! ¡Fui yo! ¡Miente, Sheriff! ¡Fui yo! A lo mejor fuimos los dos. Oh, cállate, Ray. A esa chica le va la marcha. Es el sheriff. Mantenga la calma. Esto no te incumbe, chaval. Ahora ya no soy el sheriff. Así que venga. Es hora de bailar con el diablo. Ray. Thomas, por favor, por favor. Marchaos. Aquí no hay marcha atrás, muchacho. Uno. Dos. Tres.
Thomas, date prisa. Están intentando quemarnos vivos. Sí, seguro que encontrarás caballos aquí. El pueblo entero nos quiere ahorcar. ¿Tenías que provocarle así? Yo no he sido el único que se ha beneficiado a su hija. No hay salida. Vienen a por nosotros. Pues que vengan. ¿Quieres un arma? ¿Quieres munición? ¿Quieres comprar o robar? ¡No hay salida! Vayamos por los edificios. Ray, cúbreme. ¡Hey! ¡Ven aquí! ¿Puedes ayudar a un hermano? Te toca a ti, grandullón. Ábrela. ¿Qué coño te pasa, hermano? Ladra más que muerde. Tranquilízate, cariño, y te dejaremos en paz en un santiamén. Por favor, no me hagáis daño. Mejor eso que nada. ¿Puedes traerla hasta aquí? Deberíamos entregarnos. Él desenfundó primero. Fue en defensa propia. ¿Piensas que nos van a creer? Si nos entregamos, nos retorcerán el pescuezo. Estad atentos. Cuando vuelva, saltad. Vamos.
¡Vamos! ¡Hija! ¡Ray! ¡Intentaré mover el carro! ¡Hazlo jodidamente rápido! ¿Esos eran todos? ¡Atravesaremos el pueblo! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo mejor! ¡Matadlo! ¿A qué esperas? ¡Muévete! ¡Ash! ¡Nos estarán esperando! ¡No pares! Demasiado tarde. Nos han pillado. Aún no. ¿Qué antes estás haciendo? ¿Has vuelto loco? ¡Siervos de Satán! Pon esto en nuestra cuenta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hija! ¿Quién nos vas a matar? ¡Dispara!
ese. No falles, hermano. Los perseguirán, lo sabes. No les hará ningún bien. Tenemos que hacerlo juntos. ¡Oh! William, coge las riendas. Nunca he dirigido a tantos caballos. Los caballos son como las mujeres. Solo tienes que decirles qué hacer. Dale al látigo y di vamos. ¡Muévete antes de que nos cojan! Adentro. ¡Vamos! Nos estarán esperando. ¡Ya están aquí! Sergio. No teníamos otra opción. Acabáis de matar a un sheriff federal. ¿No sabéis que van a buscaros hasta los confines del mundo? Pues entonces vámonos a México. Sol y señoritas, no hay nada malo en ello. Además, he oído historias sobre un tesoro azteca enterrado en las colinas de los alrededores de Juárez. ¿Y qué pasa con nuestro plan? Reconstruir la granja de la familia, reclamar nuestras tierras. Hermano, para eso quiero el tesoro. Si no, ese plan solo es una fantasía. Nunca vamos a establecernos, ¿verdad? Sois como perros rabiosos lanzándoos a la yugular del otro. Por cierto, hermano, si alguna vez vuelves a robarme a una mujer, juro por Dios que acabaré con tu vida. ¿Me entiendes? Cielo santo, ¿cómo libero a mis hermanos de las garras de Satán? ¿Qué palabras usar para convencerles de que Dios les ama y les perdona? Ahora nos dirigimos a México. Ray nos arrastra hasta allí para buscar un tesoro mítico porque cree que podemos utilizarlo para reconstruir la granja. Debo seguir predicando la verdad y llevar a mis hermanos hacia la luz. Porque al fin y al cabo,
Somos familia.